Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida a este lugar donde logrará usted enormemente llegar a ese empoderamiento en el manejo de esta aplicación ofimática como es Microsoft Access en materia de bases de datos relacionales. Bueno, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, locución y conducción de este video que tiene como título BED Project 2 AJ número 24. Es el video número 52 que pertenece a la parte del refinamiento de nuestra base de datos BED Project, que corresponde al proyecto veterinario que hemos estado trabajando desde finales del año 2017. Bueno, para las personas que de pronto no lo tienen presente, no conocen, el BED Project viene extendiéndose ya más o menos en 150 videos de la primera fase. Y para esta segunda parte, que corresponde al refinamiento, ya con este llevamos 52, o sea, llevamos por un total de más de 200 videos. Es el proyecto más grande que se ha hecho aquí en InfoYayatec. Y pues espero que de verdad muchas personas a esta formación se puedan sumar y puedan aprender bastante, porque primero que todo es algo que se les está proporcionando gratuitamente. No hay aquí cobro alguno. Para que usted quiera aprender a manejar esto. Esto es libre. Gracias a Dios, a través del canal de YouTube, ustedes tienen una gran bendición y de verdad vale la pena aprovechar el espacio y la oportunidad que se presenta acá con esta amplia y excitante experiencia con personas que tenemos ese gran dominio sobre ciertas aplicaciones ofimáticas y que pues nuestro conocimiento permite que muchas personas puedan aprender y puedan también emprender y otras tantas puedan mejorar notablemente como elementos laborales o como talento humano en las empresas donde estén ubicados laboralmente, en todos los planos de las diferentes actividades económicas. Bien, entonces vamos a comenzar. El tema que vamos a seguir tratando es el caso de las citas. Ya en los anteriores videos hemos visto cómo se construye un contador con letras y números. Hemos podido apreciar también cómo podemos expresar la traída de datos a través de la ayuda de las etiquetas, tomando como función un cuadro combinado, ¿sí? Entonces, en este video esperamos estar tratando ya el concepto del FileBED, que es algo que la gente lo está ansiosamente esperando, saber cómo es ese tal FileBED que vamos a trabajar acá. Bien, entonces vamos a esperar que se cargue nuestra aplicación. Perfecto, bueno, ahí está. Bueno. Entonces, vamos aquí a decirle, quiero realizar una labor. Listo. Entonces aquí utilizamos nuestro usuario Jiménez Carlos. Vamos a ingresar nuestra clave, que ya muchos la conocen. 1, 2, 3 y doble enter. Una vez dentro del menú principal, inmediatamente vamos a entrar en procesos y vamos a cargar el ribbon para poder trabajar. Activamos los botones opción y aquí vamos a escribir la clave. Dharma P. Bueno, entonces recordemos que estamos en el video número 52, en el AJ24, ¿no? Y que estamos hablando del tema de la cita. Bien. Entonces, aquí cerramos, aquí vamos a hacer un clic derecho, vamos a cerrar, entonces vamos a disponer llamar nuestro formulario que se llama FMIG M mascota rayal piso citas. Ahí está. Entonces, clic derecho sobre este y vamos a entrar en la vista del diseño. Bueno, entonces tenemos acá lo siguiente.
Tenemos acá que cuando nosotros entramos acá y elegimos acá el tipo de fin de la cita, está previsto pues las diferentes opciones que tenemos. Luego entramos a una fecha de cita, revisamos a nivel de la hoja de propiedades, en la parte del formato que diga fecha corta y en la parte de datos estará presente la máscara de entrada, como en la misma manera estará también la hora con su máscara de entrada. El motivo, obviamente, acá texto sin formato. Básicamente acá va a ser muy netamente corto lo que se vaya a escribir acá. Y después, entonces acá, en esta fichita que está acá, entonces atendido, este lo dejamos netamente en blanco. Entonces, atendido. Entonces acá atendido se deja en ese momento con el valor cero, no tiene ningún valor ahí presente. Y donde dice Ver Control, acá en este punto, ¿sí? Ver Control, aquí sería originar el file bet. Vamos a decirle así, originar el Shift Enter para poder abrir aquí el espacio, el file bet, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente. La idea es que cuando nosotros marquemos esta casilla, al marcar esta casilla, entonces, si la casilla está marcada, ¿sí? Es decir, con el valor menos 1, ¿no es cierto? Si está marcada con el valor menos 1, en el momento en que yo le digo guardar, se debe de establecer la creación de ese file bet, ¿correcto? Para que ese file bet se construya, es necesario que ID veterinario, en el momento en que estamos utilizando ese término, podamos guardar el valor de ID veterinario, ¿sí? Podamos tener ese elemento. Bueno, entonces resulta que ID veterinario, en el momento en que nosotros lo estamos utilizando, tenemos ese dato ahí, ¿no es cierto? Entonces, al momento de guardar, ¿correcto? El sistema tiene que entrar y verificar si este campo fue activado. Si este campo no se activa, no sucede nada acá. Pero si se activa, algo tiene que pasar. Bueno, si no está marcado, entonces quiere decir que ya existe ese filibet, ¿no es cierto? Ya existe ese filibet. Entonces, aquí en este campito, en esta casillita, ¿correcto? Vamos a poner una ayuda. Entonces, vamos a meternos en la pestaña que se llama Otras y nos vamos a meter acá en algo que dice texto de ayuda al control. Texto de ayuda al control. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces le escribimos así. Solo active esta casilla, ¿no es cierto? Solo active esta casilla si es la primera vez que asigna cita para control labor de este veterinario. ¿Sí? Control labor de este veterinario. O sea, me refiero que estamos haciendo las citas, ¿no es cierto? Como otros tenemos que identificar los veterinarios, ¿no es cierto? Entonces, si este es la primera vez que lo hacemos, solamente se marcará la casilla. Si no la marcamos, sencillamente quiere decir que ya existe ese veterinario. ¿Sí? Si no se marca, quiere decir que ya existe. Si se marca, quiere decir que no existe. Si se marca, quiere decir que construye el filebet con el código del veterinario. ¿De acuerdo? Bueno. Una vez que nosotros tenemos eso, entonces algo importante que tiene que pasar acá es lo siguiente. Bueno, ya tenemos ahí esa leyenda, ¿no es cierto? Bueno.
Resulta que cuando nosotros aquí guardamos, tenemos que operar con varias cosas, porque tenemos que construir una consulta de actualización, ¿sí? Una consulta de actualización que tiene que ver con manejar el número que se le asigna a la cita. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos presente el campo que se llama CMBSTDOR cita, ¿no es cierto? Nosotros acá lo podremos referir acá. Vamos a mirar acá un momento en este punto, aquí en la hoja de propiedades, o si no, aquí en formato, vamos a mirar aquí en formato, activemos acá donde dice este botón que dice aquí comando 119, lo abrimos y él nos deja ver todos los controles que tenemos en este formulario. Entonces, entre todos los controles que tenemos en el formulario, vamos a establecer este que se llama CMBSTDOR cita, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, aquí quedó marcado. ¿Qué quiere decir cuando queda marcado? Que ese control es el que vamos a enunciar o vamos a llamar en la consulta de actualización. ¿Cuándo? Cuando estemos haciendo la actualización del número del contador, ¿correcto? Y por otro lado, tenemos acá este numerito aquí. Entonces, resulta que en el momento en que nosotros estamos procediendo, se ha guardado el número de ese contador, ¿no es cierto? A través de una variable pública. Y esa variable pública está siendo llamada en una función pública. Entonces, esa función pública va a ser citada en una consulta de actualización que luego viene y se enuncia aquí, cuando se graba la información. ¿De acuerdo? Entonces, vamos entonces a establecer esa consulta de actualización. Entonces, resulta que esa consulta de actualización, aquí en crear, vamos a diseñar la consulta de actualización. Entonces, para diseñar esa consulta de actualización, recordemos que tenemos que tomar a contador, tipo contador, acá está, agregar, cerrar. Entonces, aquí tomamos los dos elementos, tanto tipo como número, ¿sí? Y lo vamos a mandar al Data Query. Bueno, seguidamente, lo que vamos a hacer aquí es que en tipo contador, en donde dice criterio, ahí se va a llenar información, pero antes de eso vamos a pasar acá, donde dice tipo de consulta, y vamos a establecer la clase de consulta que vamos a manejar, en este caso, la de actualizar. Entonces, ahí está. Entonces, ¿esta qué hace? Simplemente me deja dos líneas, una que dice actualiza a criterios y el término o. Bueno, entonces, en donde dice número, mucha atención, ahí donde dice número lo que vamos a hacer es agregar la función pública que guarda el número del contador que corresponde a cita. Entonces, esa función pública la habíamos definido en el módulo de públicas, ¿no? Se llama L, B pequeña, luego la P, luego NRO, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece LBP número cita mascota. Entonces ahí le damos un enter. Abre paréntesis y nosotros le vamos a poner aquí otro paréntesis. Y ya queda listo. ¿Sí? Entonces ahí guarda el número. Y acá donde dice criterio, vamos a establecer lo siguiente. Igual, abrimos un corchete al 091. Y aquí ponemos formulario, ahí aparece formularios, enter, símbolo de admiración cerrado, y luego escribimos el nombre del formulario, que en este caso es FMIGM mascota raya al piso citas, ahí está. Y le damos un enter y volvemos otra vez y ponemos el símbolo de exclamación cerrado y debajo. Entonces, con la tecla flecha abajo nos movilizamos hasta donde dice CMB setedor cita y le damos un enter. De esta manera, así ya pues tenemos prácticamente nuestra consulta de actualización generada y la vamos después a establecer en el procedimiento de evento a nivel del comando de guardar, de ese control que tiene que ver con guardar. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner a esta consulta? Clic derecho, ah, bueno, aquí entonces le decimos guardar. Entonces, va a llamarse,
QRY, raya al piso. AC, raya al piso. NRO, raya al piso. Cita, raya al piso. Mascota. ¿Sí? NRO, cita, raya al piso, mascota. ¡Buah! Entonces, guardamos. Y cerramos. Posteriormente, entonces acá, en esta parte, cogemos acá el botón de guardar y vamos a decirle diseño, hoja de propiedades, vamos aquí a eventos, vamos aquí donde dice la propiedad al hacer clic y activamos ahí el procedimiento de evento. Entonces, aquí esperamos a que se cargue. Ahí está cargando. Demora un poquito. Hay que recalcar entonces que acá lo que vamos a hacer es simplemente es enunciar el nombre de esa consulta de actualización que acabamos de generar, que es la que va a provocar la actualización del número del contador de cita. Bien, entonces acá estamos justamente en este espacio donde estamos hablando del concepto que tiene que ver con la parte de grabar. Bueno, entonces resulta que aquí nosotros vamos a ponerle primero un mensaje. ¿Sí? Un mensaje. Entonces, ese mensaje sería así. Decimos, sí, MSG Voz. Sí, MSG Voz. Espérate porque estoy escribiendo mal acá. MSG Voz, abro paréntesis, comilla, comilla, y entre la comilla. Entonces digo, va a establecer un file, va a establecer un file bet, ¿sí? Veámoslo así. Va a establecer un file bet, como un paréntesis, espacio, prosigue. Si yo le digo sí, entonces él hará inmediatamente el proceso, ¿no es cierto? Si le digo no, simplemente graba la información, ¿de acuerdo? Entonces acá decimos acá, coma, bebe yes, no. Aquí le decimos título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis, y luego cierra paréntesis, y luego igual y le ponemos bebe yes, y luego le decimos den. Den. Entonces, enter. Entonces, si vamos a crear ese file bet, entonces haz inmediatamente algo. Pero de no ser así, entonces vamos a dejar aquí un espacio y aquí le ponemos else. Entonces, el no hacerlo representa que todo esto que tenemos acá anotado, vamos aquí a tabular. Eso, listo. Entonces, de no ser así, entonces simplemente guarda la información, inmediatamente, ¿qué hace? Va y opera con cuadrar la consulta. Entonces aquí, recordemos que se le dice 12MD run command ACCMD save, luego 12MD.setWarnings entre paréntesis false, cierra paréntesis, luego 12MD.openQuery entre comillas y ahí le ponemos QRY. Raya al piso, AC, raya al piso, cita, raya al piso, mascota, mascota y comillas, ¿sí? Mascota. Luego viene
otra línea, 2 cm de puntos de warnings entre paréntesis true. Luego ahí terminamos diciéndole MSG Voz y dice, su registro se guardó exitosamente. El contador se actualizó. ¿Sí? Y después dice ahí, aviso, módulo, mascotas. BP, ID, mascota, ME, ID, mascota. Esta partecita acá se pierde. Esto no lo necesitamos para nada. ¿No es cierto? Bueno, entonces ahí simplemente se guarda el registro. No se hace ningún file bet. ¿De acuerdo? O sea que aquí, prácticamente, ahí esa sentencia condicional tipo pregunta se termina. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar en función a la respuesta del sí, cuando le decimos sí, vamos a establecer un file bet. ¿Correcto? Un file bet. Entonces resulta que ese file bet, ¿cómo va a ser? Le tenemos que poner aquí un nombre que se llame NB tabla, por ejemplo, NB tabla, pero entonces vamos aquí a decirle así, DIM espacio NB tabla, NB tabla, file bet, por ejemplo. As string, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a guardar nosotros en este término que se llama NB tabla file bet? Bueno, entonces vamos a decirle así: NB tabla file bet es igual. ¿A qué es igual? Entonces, al término que se llama filebet, cierra comillas, espacio, el símbolo de concatenación, espacio. Entonces acá tenemos que, bueno, bien, entonces, este nombre que se llama nbtabla filebet, entonces va a tener el nombre de nuestro archivo, que se llama filebet, entre comillas, luego espacio, símbolo ampersand, que es el símbolo de concatenación, luego espacio. Entonces resulta que aquí tenemos que poner el término así. Ltrim, abre paréntesis, str, abre paréntesis. Entonces resulta que nosotros tenemos un número, ¿no es cierto? Un número que guarda esa información, ¿no es cierto? Entonces, ese número, esa variable pública que guarda esa información numérica, que es en este caso el número del contador, el número del veterinario, me dispensan, el número del veterinario. Entonces, el veterinario es un código, ¿no es cierto? Entonces, ese código del veterinario, este aquí sería m.id veterinario. ¿Sí? Es un, el me.id veterinario es un valor numérico. Que lo que vamos a hacer aquí es convertirlo en un carácter alfanumérico, pero como tiene espacios a la izquierda, se los vamos a retirar y luego lo concatenamos con la palabra filebet. ¿No es cierto? Entonces aquí hacemos paréntesis cerrados dos veces, 1 y 2. Entonces ya nuestro término NB table filebet pues ha quedado ya prácticamente definido. Una vez que ese término queda definido, entonces queda ese dato guardado ahí en esa variable, ¿sí? En esa variable. Entonces, cuando se hace la pregunta que dice, ¿va a establecer un filebet? ¿Prosigue? Entonces salen dos botones que dicen sí o no. Si yo le digo sí, entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando eso pase? Resulta que acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decirle, primeramente, docmd. Run, command. Espera un momentico, otra voz. Docmd. Copy. Punto copy. Object. Copy object.
Entonces acá se establece coma, coma, y decimos que es una tabla la que se va a construir, ¿no es cierto? Una tabla la que se va a construir, o sea, ¿de cuál es la tabla que vamos a construir? Entonces, as a table, ¿no es cierto? Coma, luego viene a ver, espérame un momentico acá. Bien, entonces amigos, acá tenemos lo siguiente. A ver, vamos a modificar aquí un momentico algo importante. Entonces, acá le decimos comilla, comilla, coma. Entonces viene el nombre que le vamos a asignar a este archivo, que sería en este caso nb tabla file ved coma as table, luego sigue coma y aquí entre comillas, entonces vendría el nombre de la tabla que vamos a tomar, que es la que tiene la estructura y los datos, en este caso file ved. ¿Listo? Entonces, así quedaría prácticamente consignado eso. Bueno, otra cosa importante es que una vez que esto se registra, entonces, adicionalmente a esto, le vamos a dar aquí un Enter, y vamos a incluir la información de un DAO, aquí le vamos a decir Control B, esta información que tengo acá, ¿sí? Voy a seleccionarla. Vamos a darle aquí un tabulador. Ahí. Esta información es un DAO donde simplemente lo que hacemos es abrir una tabla que se llama M usuarios acceso. Entonces, como estamos haciendo el ingreso de una cita, entonces acá le decimos adición. Aquí la vamos a poner en este caso cita, adición cita, espacio, cerramos con comilla, espacio, le damos acá ampersand, espacio, aquí, vamos aquí a, antes de cita, le vamos a poner aquí un guión, ¿sí? Ahí, cita, y acá en este espacio sería y ahí sería en este caso la variable que se llamaría BP ID cita mascota. ¿Listo? A ver, acá para poder saber si está correctamente, si está ok. Entonces, aquí ya, listo. Entonces, quiere decir que va a escribir adición, cita, rayal piso, ID mascota. Bueno. Y acá donde dice módulo, ahí vamos a ponerle módulo mascotas. Listo, mascotas. Bueno, creo que no sería nada más ahí. Módulo mascotas. Y termina ahí esa parte de la primera parte, ¿no? Entonces, aquí en este punto, donde dice 2md.copyObject, espacio, comilla, comilla, coma, espacio, nbtable, filebed, coma, asetable, coma, entre comillas, filebed, es la construcción de esa tabla, ¿no es cierto?, que es el filebed, con el número del veterinario, ¿de acuerdo? Cuando uno dice sí, pero cuando uno dice no, entonces, cuando se dice no, simplemente, vuelve y juega acá, vamos a decirle acá, control B, para que otra vez vuelva y se establezca el DAO, acá. Vamos a seleccionar acá. Tabulador, listo. Entonces, acá está la instrucción que guarda simplemente la adición de la cita. Entonces, aquí arribita, toda esta información que está acá, se copia, control C,
Aquí la borramos esto que está acá y pegamos. Listo. Acá le vamos a poner mascotas. Cerramos con comilla. NRS2, símbolo exclamación cerrado, módulo punto value igual entre comillas mascotas. Listo, no más. Entonces se guarda el registro, seguidamente el contador, ¿correcto? El contador. Este contador también tiene que generarse, ¿no? Ese contador también tiene que generarse cuando se está construyendo el filebet, ¿ok? O sea, toda esta expresión también tiene que estar en el control C, en el ¿qué? En el de la, en el del sim, ahí. ¿Listo? Ahí, tecla tabulador. Buah, démoslo así. Ahí, va. Entonces también se genera el contador. Listo. En el else, ahí no se genera en ningún momento el filebet. En tanto en el otro, sí se genera el filebet. El filebet es este que está acá. Este lo vamos a dejar aquí solito. Y le vamos a poner aquí algo especial para señalar que ahí se crea el filebet. Entonces aquí le vamos a poner una comilla. Aquí. Se crea el filebet, que es una tabla con su es con su estructura y sus datos. ¿Listo? Bueno, creo que no es más ahí lo que se va a hacer ahí en ese punto. Entonces, ahí guardamos, vamos a cerrar acá. Listo, entonces acá cerramos acá. Y procedemos a guardar. Bueno, entonces de esta manera ya aquí ya nos queda listo. Ahora entonces lo que vamos a hacer es conectar esta parte de las citas. Entonces para conectar esta parte de las citas vamos aquí a decirle aquí guardar y vamos a decirle acá cerrar. Debemos conectarlo en nuestro menú de mascotas, ¿no es cierto? En nuestro menú de mascotas. Entonces para eso. Vamos aquí donde dice FMMN, ¿no es cierto? De mascotas, 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 medicamento, servicios. A ver, entonces, menú, menú, mascotas. Acá está. FM menú mascotas, ahí hacemos un clic derecho, vamos a la vista del diseño. Entonces, en este botón que dice acá citas, le vamos a establecer un mensaje condicional, ¿no es cierto? Que tiene que ver con crear la cita. Entonces, aquí vamos a la hoja de propiedades, vamos a eventos, aquí donde dice al hacer clic, listo. Entonces, acá donde dice generador de código, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar el proceso, entonces falta solamente la conexión de esto y terminamos ya prácticamente aquí este video. Bueno, entonces acá le decimos if msgboss entre paréntesis, entre comillas, ya le decimos establece, entonces no, establece no, creará una cita. Prosigue. Establecerá una cita. Prosigue. Bueno, entonces después acá de la comilla cerrada, le decimos bebe yes. Acá le decimos coma, título, bt, abre paréntesis, cierra paréntesis, abre paréntesis, cierra paréntesis, le decimos igual. Le decimos bebe yes. Luego den. Entonces, en if, ahí, y acá, entonces le decimos, si yo le digo que sí, inmediatamente, entonces lo que vamos a hacer es llamar aquí, digámosle 12MD,
.openfor, entre comillas, le decimos FFM y G M mascotas mascotas rayal piso citas, ¿sí? A ver, acá miremos mascotas F y G. Aquí dice FM y GM mascotas, M mascota, rayal piso citas, aquí. Entonces, acá, entonces M mascota, citas, ¿correcto? Entonces se abre ese, si yo le digo que sí, se abre eso. Si por el contrario yo le digo el no, entonces simplemente le decimos exisub. O sea, termina la rutina y ahí ya termina pues prácticamente todo. Bueno, entonces guardamos esta parte. Aquí, guardamos. Clic derecho, guardar. Y por último, pues vamos a hacer la respectiva prueba. Entonces, al hacer la prueba inicial, le decimos acá quiero realizar labor. Vamos a activar Jiménez Carlos, 1, 2, 3. Inmediatamente vamos aquí donde dice mascotas. Entonces preguntamos acá en citas. Él nos dice, ¿creará una cita? Prosigue, si yo le digo sí, entonces él me abre inmediatamente el espacio para crear la cita. ¿Sí? Si yo le digo que no, simplemente, pues no ha pasado nada, ¿no? Y aquí le digo que no ha pasado nada. Entonces, terminamos ahí y vamos a ver mejor las pruebas en el siguiente video, que es el número 53, en el AJ25. Entonces, quedan cordialmente invitados. Bueno, yo creo que termino acá. Y muchas gracias, quedo agradecida con sus comentarios y con la suscripción que ustedes puedan hacer a través de su réplica a sus amigos, a sus familiares, a quien ustedes tengan la oportunidad de poder darle este beneficio a quien pueda. Listo. Entonces cerramos acá y muchas gracias y hasta pronto.